bienvenidos. En el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales and the Faculty of Law and Social Sciences, cuyo transcurso quedará oficialmente inaugurado el sexto encuentro de geógrafos de América Latina, primero que se realiza en la Argentina, y se distinguirá a uno de los geógrafos más destacados a nivel mundial, el profesor doctor David Harvey, de la Johns Hopkins University, con el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Esto es el máximo galardón de esta casa de altos estudios por la importancia, magnitud y trascendencia de su obra. Preside este acto académico el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Luis Llanes, a quien acompañan el profesor Harvey, el doctor Marcelo Escolar, director del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el licenciado Pablo Chicolela, director del Departamento de Geografía y coordinador de este encuentro, el licenciado Carlos Reborati, director de la Maestría en Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Altos Estudios, honrándonos además con su presencia autoridades académicas de las universidades nacionales organizadoras. Asimismo, nuestra especial bienvenida a los investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como distinguidos geógrafos de universidades de España, Estados Unidos, Francia y Portugal, otros miembros de la comunidad universitaria e invitados especiales. Coordina la Comisión Organizadora Nacional de este sexto encuentro Pablo Chicolela y son sus miembros Jorge Barandiarán, Luis Bertani, Rodolfo Bertoncello, Margarita Bróndolo, Mónica Colombara, Nelly Dava Costa Pereira, María Regina Cobas, Héctor Dupuy, Marcelo Escolar, Silvia Gripo, Alicia Iglesias, Diana Lan, Norma Medús, Isabel María Rivier, Cristina Rosenthal, Ana María Turró, Víctor Vallejos, Guillermo Velázquez y María Alejandrina Videla, siendo su secretaria técnica Elena Quinn. Las instituciones organizadoras de este encuentro son, además de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional del Sur. Integran el Comité Académico del Sexto Encuentro Nacional de Geógrafos de América Latina Alfredo Bolsi, Roberto Bustos Cara, José Cócaro, Elena Quiosa, Gerardo de Jong, Marcelo Escolar, Elena Furlani de Civit, Alicia Iglesias, Elba Kloster, Marta Colman de Curuchet, Carlos Reborati, Juan Rocatagliata, Nidia Tadeo y Luis Llanes. Auspician este encuentro Presidencia de la Nación Argentina, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Cámara de Diputados de la Nación, Gobierno de la Provincia de Mendoza, Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa, Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, UNESCO, Universidad Nacional del Nordeste y las universidades organizadoras. Procedo a dar lectura a distintas adhesiones que han llegado a esta mesa, dirigidas al señor coordinador de la Comisión Organizadora Nacional, Instituto de Geografía, y dice, el primero, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de agradecer la invitación que gentilmente me hiciera llegar para participar del sexto encuentro de geógrafos de América Latina, territorios en redefinición, lugar y mundo en América Latina, lamentando no poder concurrir en razón de coincidir con compromisos ineludibles relacionados a mi función. Firma la licenciada Susana Beatriz de Cive, Ministra de Cultura y Educación de la Nación Argentina. El siguiente, fechado en Santa Rosa, La Pampa, en el rectorado, está dirigido también a los integrantes de la comisión organizadora de este encuentro. Y dice,
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y por vuestro intermedio a la comisión organizadora con el objeto de agradecer la gentil invitación para asistir al acto de apertura del sexto encuentro de geógrafos de América Latina que se llevará a cabo en la capital federal el día 17 del corriente mes. Al respecto, informo a ustedes que a partir del mismo día 17 y hasta el 19 se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata el 32º plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Y es ineludible mi presencia en el mismo, lamentando por tal razón no poder asistir a la inauguración de tan importante encuentro, motivo por el cual hago llegar a los organizadores mi más sincera felicitación y deseos de éxitos, y que durante el desarrollo de este sexto encuentro de geógrafos de América Latina, el debate esclarecedor, el resultado enriquecedor del conocimiento y la cultura y el espíritu universitario iluminen vuestro trabajo. Reciban ustedes un saludo cordial del rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa y de su comunidad universitaria. Firma el ingeniero Carlos Abel Arenzo, rector. Otra adhesión, esta vez del GEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Señores Comisión Organizadora Nacional, Sexto Encuentro de Geógrafos de América Latina, nos dirigimos a ustedes a fin de expresar la adhesión de GEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, al Sexto Encuentro de Geógrafos de América Latina, EGAL, deseando asimismo el mejor de los éxitos en esta reunión. Firma Analía Conte, secretaria, y la profesora doctora Susana Curto de Casas, presidenta. Para dar la bienvenida a los hermanos latinoamericanos y a los visitantes de fuera de América Latina, a los invitados especiales, autoridades nacionales, provinciales y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentes, en suma a todos los asistentes, habla el licenciado Pablo Chicolela. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí todos. Tengo, yo creo, la excesiva responsabilidad y el altísimo honor, el altísimo orgullo y satisfacción de dar a todos los colegas y hermanos de América Latina y de otras delegaciones de España, Portugal, Francia, de los Estados Unidos, dar la bienvenida a este sexto encuentro de geógrafos de América Latina. Quiero a la par expresar mi agradecimiento, mi más profundo agradecimiento, antes de que comencemos este sexto encuentro, a todos quienes han hecho posibles la realización del mismo y a todos los que nos honran hoy con su presencia o con sus buenos augurios y deseos de éxito. La lista de agradecimientos personalizados o sectorializados es muy extensa y ese será un trabajo importante a realizar hacia el final del evento, donde quisiéramos agradecer particularmente a todas las personas en particular. También quiero aprovechar esta oportunidad al inicio del encuentro para presentar disculpas por cualquier error o por cualquier desprolijidad que se haya producido involuntariamente, sin duda, dada la magnitud del evento, que si bien responde al desafío que nos planteamos la Comisión Organizadora Nacional desde hace bastante tiempo, está excediendo ampliamente las expectativas que teníamos y por lo tanto quizá esto puede haber generado algún tipo de problema. Pero de pronto estamos tratando de resolver todos los problemas y de atender las necesidades de cada uno y subsanar los errores que pudieran estar cometiendo. Esta serie de encuentros, de la cual este sería el sexto, comienza en 1987 en Aguas de San Pedro, organizado por la Universidad Estadual de San Pablo, la sede de Río Claro, y se ha extendido cada dos años por cuatro encuentros más realizados en Montevideo, organizado por la Universidad de la República, en Toluca, en Mérida, Venezuela, organizado por la Universidad de los Andes, y por la Universidad de La Habana, en Cuba, hace dos años atrás. Tenemos entonces ahora el alto honor y la responsabilidad de haber afrontado la organización de este encuentro, y el mismo reviste una importancia enorme en lo que tiene que ver con el intercambio de experiencias, con el intercambio de conocimientos, en lo que tiene que ver con el campo teórico-conceptual, metodológico, técnico, profesional y docente.
¿Por qué haber asumido el desafío de hacer un EGAL en la Argentina? ¿O por qué también es importante y cuáles son las condiciones en las que nos hemos propuesto hacer este encuentro de geógrafos de América Latina en la Argentina? En primer lugar, respondió a una apuesta, quizá utópica en cierto modo, de buscar a partir de una cierta unidad espontánea que se generó en La Habana al momento de decidir la candidatura argentina para el sexto encuentro. Y digo utopías porque nuestra disciplina ha atravesado históricamente por evidentes fracturas o conformando una especie de archipiélago bastante inconexo entre sí, si nos referimos a los distintos departamentos de geografía, institutos de geografía y otras instituciones que tienen que ver con el quehacer geográfico de todo el país y que históricamente han estado bastante poco relacionadas, por lo menos a nivel nacional, bastante poco cohesionadas históricamente. Por lo tanto, sí, creo que fue un desafío y una gran apuesta y una utopía pensar en poder organizar conjuntamente entre 10 departamentos de geografía del país este encuentro, dadas las distancias, los problemas, la problemática económica, las dificultades presupuestarias y financieras. En segundo lugar, respondió a una apuesta a una precisamente una estructura de organización federalista y participativa. También nos hicimos cargo, o estamos intentando hacernos cargo, de apostar a producir un fuerte impacto en la comunidad geográfica argentina en general y en la relación entre la comunidad geográfica a nivel nacional y el resto de la sociedad en nuestro país. Pensando en que realmente constituimos, por lo menos en la Argentina, una comunidad científica con escaso eco en el conjunto de la sociedad, y por eso también hemos apostado ambiciosamente, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la envergadura del evento que está convocando a alrededor de 1.500 geógrafos de América Latina y otras áreas del mundo. Finalmente, hemos realizado una apuesta a convocar a los más importantes, a muchos de los más importantes exponentes que tiene nuestra disciplina en América Latina, y también apostamos a producir, a generar o a estimular el contacto con maestros de la disciplina reconocidos mundialmente y provenientes de otras áreas del mundo de fuera de América Latina. ¿Qué significa realizar hoy un encuentro de geografía o un encuentro de geógrafos? A nadie escapa, y menos a los geógrafos, a la sociedad en general no le escapa, y en particular a los geógrafos no nos escapan, la profundidad y la aceleración de las transformaciones que está sufriendo el mundo en que vivimos, este periodo, este espacio y este tiempo. Pero también, y particularmente a los geógrafos no nos escapa, la profundidad y la aceleración de la transformación de nuestra propia disciplina, que en las últimas décadas ha hecho esfuerzos muy grandes por convertirse en una disciplina verdaderamente científica a la par del resto de las disciplinas científicas. Tampoco escapa la generación de nuevas formas a la sociedad en general y en particular a los geógrafos, la generación de nuevas formas de relación entre lugar, Estado-Nación y mundo, nuevas relaciones entre estas distintas escalas y los fenómenos o las opciones que se dan entre la afirmación de la identidad de los lugares y la inserción en una cultura y en una economía globalizada. Visualizamos la necesidad y la oportunidad entonces de estudiar y de explicar estos cambios desde la geografía, desde nuestra disciplina, junto con otros científicos, con otros profesionales, por ejemplo, economistas, sociólogos, politólogos, estudiosos de la cultura, etc. Y tratar de estudiar y explicar estos cambios, estas profundas transformaciones que se están sucediendo rápidamente, aceleradamente en el mundo. Se plantea también la necesidad de reinterpretar y reaprender
el tiempo y el espacio en el que estamos viviendo en función de estos cambios tan acelerados y tan profundos. La necesidad de redefinir también la inserción de nuestra disciplina entre las ciencias sociales. Y pensamos que este encuentro puede ayudar a estimular las formas, las diversas formas en que la geografía, nuestra disciplina, puede contribuir a redefinir la relación entre la sociedad y el espacio, entre la sociedad y ambiente, entre sociedad y Estado. Y que puede también, entendemos, ayudar a la toma de conciencia respecto de la significación, de la resignificación de lo que hoy representa ser un ciudadano de un sitio o un ciudadano del mundo. Para finalizar y para dar lugar al resto de los oradores, quiero en nombre de toda la Comisión Organizadora Nacional y de toda la gente que ha estado colaborando en este evento, de una forma o de otra, desearles a todos una muy buena estadía en nuestro país, en nuestra ciudad, y que este encuentro inédito, a mi manera de ver, o por lo menos hasta donde yo tengo registro, sea un ámbito favorable para el enriquecimiento intelectual mutuo de quienes estamos participando en él, para el establecimiento de nuevas, generosas y auspiciosas relaciones de intercambio académico y científico, y que también sea un lugar, un genuino lugar de encuentro, de placentero y cálido encuentro entre personas sensibles, entre personas comprometidas, entre personas y científicos militantes de nuestro tiempo, de nuestro lugar, en la disciplina y en la sociedad humana. Gracias. En nombre de la Universidad de Buenos Aires, habla ahora el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor doctor Luis Llanes. Buenas noches. En nombre del señor rector de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Superior de la misma universidad, quiero darles la bienvenida a esta Universidad Nacional Popular Autónoma, gratuita y cogobernada de Buenos Aires. Esta bienvenida quiero subrayarla en particular para el caso de los invitados especiales y de los compañeros, colegas de Latinoamérica que con todos los esfuerzos que esto conlleva han llegado hasta nuestra ciudad a participar en este evento. Para la universidad este es un hecho naturalmente relevante y que acrecienta su relevancia para, obviamente, para los geógrafos hoy participantes, pero tiene además la relevancia para la universidad en este proceso de achicamiento profundo de los espacios públicos, en este proceso de achicamiento profundo del sistema científico-tecnológico nacional y que en gran medida se extiende al resto de Latinoamérica. Tiene la relevancia, tiene el valor del espacio que nuevamente vuelve a ocupar la universidad pública en el país y en el continente. Solamente la universidad pública puede albergar, puede ser el lugar de encuentro de un evento de estas características y particularmente de esta magnitud. Más de 500 ponencias, la presencia de los más destacados especialistas de América Latina y de otras geografías hablan claramente de este evento. Y este evento no se inscribe como un evento más para la universidad. La universidad tiene desde hace ya varios años entre sus 10 prioridades en materia de investigación el estudio sistemático, científico, profundo de los cambios que en materia territorial y regional en nuestro continente se están produciendo y particularmente en el caso de Argentina. En esa medida, este evento, con la participación y la concurrencia en la organización de los colegas de otras universidades del país, tiene la misma dirección. Es la de, obviamente, juntar a los especialistas, la de poner al día nuestros conocimientos
pero también frente a tanto renunciamiento ideológico interdisciplinario, frente a tanto renunciamiento político interdisciplinario e interpartidario, asumir la responsabilidad básica que la universidad pública, para con la historia que la universidad pública tiene en Argentina, para con la historia de trabajo, de producción científica y de lucha frente a un proceso social ya desencadenado, asume esa responsabilidad. Y la puede asumir de muchas maneras. Una manera es la del discurso, relativamente fácil. Y otra es la mejor respuesta, que es la respuesta del trabajo, de la puesta al día del trabajo y de la exposición de ese trabajo. Quiero felicitar a los organizadores, creo que ponen en valor la voluntad con su trabajo. Sé del trabajo de más de 8 meses del comité organizador, sé del trabajo de Pablo Chicolela coordinando estas actividades, y si en esa actividad denodada, que no tiene secretos, tiene el secreto de 8 horas diarias dedicadas a esto, seguramente este evento hubiese sido imposible. Quiero destacar en ese sentido el trabajo de todos los miembros, insisto, del comité, desearles que tengan una buena estadía en nuestro país, que esta ciudad los reciba de la mejor manera, que tengamos un congreso, un encuentro productivo científicamente, que no nos amparemos en la historia porque le tenemos miedo al futuro y que seamos capaces de dar la lucha desde el mapa que la sociedad nos está pidiendo. Muchas gracias. Enseguida el licenciado Carlos Reborati hará el elogio académico del profesor Dr. David Harvey, catedrático de la Johns Hopkins University, a quien en este mismo acto se le hará entrega del diploma que lo acredita como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estimados colegas. Sería muy difícil que en esta última parte del siglo alguien fuera capaz de escribir un trabajo importante casi sobre cualquier tema en geografía, sin hacer referencia a David Harvey, sin duda uno de los más prestigiosos teóricos en nuestra disciplina. Tal vez una de las características más importantes del trabajo de David Harvey sea una rara mezcla de rigor metodológico con flexibilidad conceptual. Esta combinación, no demasiado común en un mundo académico donde la intolerancia en las ideas se exhibe como una virtud, ha hecho que nuestro huésped, el sexto encuentro de geógrafos de América Latina, haya podido transitar en su desarrollo conceptual desde los más densos de la geografía cuantitativa hasta los más intricados vericuetos de la aproximación posmoderna, pasando con igual rigor por los intereses sociales de la teoría marxista y su aplicación al espacio geográfico. David Harvey es un pensador de nuestro tiempo y de nuestra circunstancia, y como tal, se preocupa por la dimensión social de lo que posiblemente sean los dos fenómenos más abarcadores de nuestra realidad: la urbanización y la relación que establece la sociedad y su ambiente. La carrera de David Harvey comienza hace ya 35 años en Cambridge y llega hasta su actual posición como profesor en la Johns Hopkins University de los Estados Unidos. En esta larga trayectoria ha sido profesor visitante en diversas universidades de Suecia, Canadá, Estados Unidos y España. Pero es en su densa y fecunda producción académica donde la importancia de David Harvey es más significativa. Debo aclarar que, para desgracia de los que no pueden acceder al idioma inglés, esa especie de esperanto de la globalización, es relativamente poco lo que se ha traducido en la obra de David Harvey al español, sobre todo comparándolo con las muy frecuentes traducciones al portugués, italiano y japonés. La primera obra trascendental de David Harvey fue, sin duda, su libro Explanation in Geography, publicado a fines de la década del 60 y traducido al español como Teorías, Leyes y Modelos en Geografía, solamente 14 años más tarde. En este libro fundamental para el desarrollo de la aproximación cuantitativa a las problemáticas del territorio, Harvey desarrolla con rigor la problemática todavía vigente de las dificultades que posee la geografía para llegar a la explicación de los fenómenos que analiza. Pero ya en la parte final de este libro se preguntaba sobre la validez de una teoría que no tomara en cuenta la sociedad y su contexto histórico. Como respuesta a su propia pregunta sobre la validez de una teoría, algunos años más tarde aparece Social Justice and the City, traducida como Urbanismo y Desigualdad Social, curiosamente antes de que fuera traducida el trabajo anterior. Aquí Harvey desarrolla una aproximación totalmente diferente. Preocupada por la sociedad y su forma de vida más moderna, la ciudad,
fragmentada entre grupos y clases sociales que le dan a cada territorio un significado diferente. Esta línea de trabajo se continúa con otras obras que amplían la reflexión teórica y metodológica sobre la relación entre el desarrollo capitalista y el fenómeno urbano, como se puede ver en The Urban Experience on the Organization of Capital, ampliando su horizonte hacia un lúcido análisis de los fundamentos del capitalismo. Harvey publica The Limits of Capital, accesible a nuestro público a través de una traducción reciente como el libro Los Límites del Capital. Y posteriormente su reflexión sobre la tan vendada posmodernidad a través de su clásico The Condition of Postmodernity. Esta producción de libros fundamentales para la geografía está apoyada en una larga lista de más de 100 artículos publicados en diversos ámbitos académicos, extensamente utilizados por la comunidad geográfica como apoyo para la investigación y la docencia. Por todo lo dicho, creo es un honor para la Universidad de Buenos Aires y para los geógrafos aquí reunidos que David Harvey reciba un título de doctor honoris causa, y espero que esta breve introducción a su pensamiento sirva para aumentar aún más las expectativas por su disertación. Muchas gracias. El profesor doctor Luis Llanes hace entrega del diploma respectivo al profesor doctor David Harvey. A continuación, el flamante doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, profesor David Harvey, pronunciará su conferencia sobre el tema globalización y urbanización. Quisiera agradecerles por su cálida bienvenida y por este honor. Es la primera vez que una universidad me ha elegido para honrarme de esta manera y quiero expresar mi más hondo agradecimiento por esto. En esta instancia es un doble placer para mí porque ocurre que mi esposa es argentina. Entonces es un doble placer y un doble honor para ambos. Y estoy muy agradecido a todos. Y también lamento, en cierta forma, el hecho de abrir este congreso hablándoles en inglés. Conocemos la larga historia del imperialismo cultural y aquí estoy yo, un representante de ese imperialismo, y creo que ustedes han sido muy generosos en permitirme entrar al país y ni hablar de la posibilidad de poder hablarles en inglés. Les agradezco infinitamente por esto. Quisiera empezar mi conferencia contándoles acerca de una experiencia pedagógica de 25 años de duración, en realidad 27 años, ya hace 27 años de esto, en el que he estado enseñando acerca del capital de Marx. Los que están interesados en este análisis les va a encantar saber que hay 25 distintos puntos que les indican cómo es enseñar el capital de Marx en los Estados Unidos, sobre todo, pero también a veces lo he hecho en Gran Bretaña. Y quisiera contarles sobre la experiencia. Hace 25 años, mucha gente creía que los cambios fundamentales, que iban a realizarse cambios fundamentales, y entonces buscaban ciertas bases para poder entender cuáles serían dichos cambios. Y mucha gente, incluyéndome a mí,
se volcó la lectura del Capital de Marx como uno de los textos fundacionales que podría ayudarnos en ese sentido. Con gran entusiasmo entonces se produjo este vuelco y la facultad en la Universidad de Johns Hopkins, muchos estudiantes graduados, también estudiantes de grado, se volcaron a este estudio y hubo tanta demanda para este curso que yo hice 3 o 4 versiones de esta materia dentro de la universidad y fuera de ella. Pero uno de los problemas que significa el hecho de enseñar el Capital, sobre todo el volumen 1 de la obra de Marx, fue que la realidad que existía fuera de las aulas no se parecía a la realidad que estaba describiendo Marx en su obra. En el mundo de la economía tenemos la economía keynesiana, por un lado. También teníamos en los países capitalistas avanzados un aparato del Estado benefactor que estaba creciendo, se estaba haciendo fuerte. También había un movimiento de la clase trabajadora que era muy fuerte en ese momento. Entonces, todos estos temas se veían confrontados con los temas del imperialismo, el colonialismo, los derechos civiles y los distintos tipos de crisis particulares relacionados con el decaimiento urbano en algunas partes del mundo. Entonces, era muy difícil tomar el texto de Marx y relacionarlo con la realidad, sin tener que recurrir a ciertos mediadores como la lectura de Lenin o leer a los teóricos del Estado como Polanski, Miliband y otros autores. La situación ahora es muy diferente en ambos sentidos. Es muy difícil lograr que los colegas de mi universidad se interesen en Marx. El marxismo, se me dice, está muerto. Yo miro alrededor y digo que me parece que está vivo, pero eso no sirve para nada. Y la mayor parte de los intereses de la universidad en la que trabajo han pasado a otros temas, temas que tienen que ver con el género, con la identidad, cuestiones relacionadas con el medio ambiente y temas relacionados con diversas preocupaciones que son muy importantes, pero ahora se los juzga tan importantes que parece que no hay que leer a Marx ya. Entonces, hay muy pocos estudiantes que se interesan por este curso porque nadie está demasiado entusiasmado en Marx y estudian el Capital de Marx de la misma manera que pueden estudiar la ética de Aristóteles o la filosofía de Kant, con el mismo entusiasmo, digamos. Pero les voy a decir algo. La conexión entre el volumen 1 del Capital de Marx y lo que está ocurriendo en el mundo afuera de la universidad en este momento es absolutamente increíble. Cuando leemos este texto, tomamos los hechos de los diarios, los integramos en el texto, nos concentramos en las luchas sociales, las luchas que están cuestionando el valor de la mano de obra. Vemos cuál es el efecto de la tecnología actualmente sobre la vida de la clase obrera. Nos concentramos en todo el desempleo vigente en este momento, toda la crisis del empleo. Entonces yo quisiera empezar con esta paradoja, si se quiere. ¿Cómo es que un texto que hace 25 años era difícil de relacionar con la realidad y tenía tanta demanda, despertaba tanto interés, y ahora, cuando este texto describe con tanta precisión lo que está pasando ahora, ¿por qué nadie se interesa en mi universidad y en muchas otras universidades? ¿Por qué es que nadie se interesa en este texto ahora? Hay respuestas complicadas para este interrogante.
Pero una respuesta que creo es muy significativa y muy importante es la siguiente. Es que ha habido un cambio en la manera en que hablamos sobre el mundo. Y como todos tenemos que hablar en un idioma, se describe como el cambio del discurso. El discurso ha cambiado. Y una de las palabras que se ha vuelto increíblemente importante en nuestro discurso en la actualidad es la globalización. Hace 25 años, yo nunca oí hablar de globalización. Después esta palabra comenzó a crecer, a adquirir importancia, y ahora, en los últimos 5 años, me invitaron a 50 o 60 conferencias donde se utilizaba la palabra globalización. Visité congresos concentrados en este tema. Y en distintos congresos sobre globalización, vemos que este tema se repite una y otra vez. Entonces hay un interrogante, una cuestión. ¿Por qué se dio ese cambio en el discurso? ¿Y qué pasa cuando se corre de lugar un discurso que habla del imperialismo, que habla sobre el neocolonialismo y las distintas formas de dominación que tienen al menos una noción de política detrás de ellas? ¿Y qué pasa cuando esa noción es desplazada por la palabra globalización, que pareciera un término neutral, casi inevitable? Es decir, observar todo en su propia trayectoria. ¿Quién se está beneficiando con este cambio de discurso? ¿Quién creó ese cambio de discurso y por qué lo hizo? Hay algo muy importante, muy interesante al respecto. Voy a sugerir que pensemos en la globalización como en un proceso que es parte de la larga historia de la acumulación de capital. Uno podría mirar hacia atrás y decir que la globalización ha existido desde al menos 1492, si no antes. En ese momento había un sistema global que se estaba instalando, como lo describe Wallenstein, ya en el siglo XVI. Se estaba implantando un sistema global que se desarrolló sobre todo bajo el Imperio Británico a finales del siglo XIX. Y podríamos preguntarnos, ¿de qué se trató todo ese periodo a partir de 1492, sino de un sistema global? Bretton Woods, el FMI, las Naciones Unidas, las potencias como Alemania y los Estados Unidos, etcétera. Entonces, realmente ha habido un sistema global implementado a partir de 1492 y ha habido distintos sistemas globales en la historia del capitalismo. Entonces, si tomamos esa línea de argumentación, vamos a decir inmediatamente, no hay nada nuevo con la globalización, no es un concepto nuevo. Es algo que se ha desarrollado durante un tiempo larguísimo. Pero aquí tenemos que ser cautelosos en este tema, porque decir que la globalización ha existido desde hace mucho tiempo no significa que no esté ocurriendo ahora algo diferente. Pero mi propósito al decir estos comentarios sobre la globalización, mi propósito es decir que en lugar de utilizar la palabra globalización como si sirviera para explicarlo todo, lo que debemos hacer es observar con mucha cautela de qué manera la globalización ha cambiado en los últimos 25 años. Mi
visión de esto es que hay tres rasgos fundamentales. A partir de la década de 1970, hemos visto una desregulación muy rápida de las instituciones financieras dentro de los países y entre países. Y ha habido también cambios muy radicalizados sobre la manera en la que las finanzas se desarrollan y se organizan. Las entidades financieras y los sistemas financieros tienen ahora más poder con respecto a otros sectores del capital, como por ejemplo el sector de la producción de capital. Incluso las sociedades que se preocupaban por hacer productos, ahora se preocupan más por hacer dinero, que luego pueda transformarse en más dinero a través de transacciones financieras. Y ese poder que se ha conferido al sistema financiero ha tenido un rol fundamental en el cambio de la importancia de las relaciones también entre los distintos estados y territorios. Entonces, el primer punto a enfatizar es la desregulación financiera, el cambio financiero, y eso no ha creado una situación totalmente nueva, pero sí ha acelerado distintos procesos históricos de las transacciones financieras en una economía global. Y déjenme decirles de dónde pienso yo que surgió este término globalización. El primer rastro que yo tengo de la utilización de esta palabra es por la firma American Express, la tarjeta de crédito global. La globalización se transformó en un término utilizado por la prensa financiera. La globalización, me gustaría sugerir, es una palabra que nos dieron las entidades financieras. Y como yo siempre sospecho de las entidades financieras, también voy a sospechar de esta palabra y voy a sospechar de la manera en la que luego se utilizó esta palabra. El segundo cambio importante, del cual se habla mucho, es la llamada revolución de la información. Bueno, aquí también sería muy difícil encontrar cualquier periodo histórico del capitalismo en el cual los capitalistas no estuvieran interesados en la información. La información superior siempre fue un tema muy, muy importante de asegurarse las ganancias. Y el flujo de la información ha sido siempre muy importante. El telégrafo, el teléfono, la radio. Todos estos fueron hechos importantes. Entonces, hablar de una... era totalmente nueva sobre la tecnología de la información. Me parece a mí que es sobreestimar este hecho. Yo creo que los paralelos que podemos marcar entre las telecomunicaciones, el teléfono, el telégrafo, es instructiva, este paralelo, porque sí, es verdad que ellas cambiaron la manera en la que funciona el mundo, cambió la manera en la que los capitalistas obtienen ganancias, pero no cambió el capitalismo. No cambió las relaciones sociales de una manera fundamental. Y entonces, ahora en los Estados Unidos, nos encontramos con un grupo al que yo llamaría los utópicos de derecha. Por ejemplo, Alvin Toffler es uno de los nombres que se me ocurre ahora de estos utópicos de derecha. Alvin Toffler cree que estamos atravesando una sociedad de nueva información y lo único que nos retiene de llegar a esa vida feliz y hermosa para todo el mundo son las instituciones de lo que él llama de la segunda ola, del industrialismo de la segunda ola. Por ejemplo, sindicatos, organizaciones gubernamentales, etc. Ahora bien, este es un argumento que funciona bárbaro, funciona muy bien para los de la derecha, para los republicanos de derecha en el Congreso, suena muy bien a sus oídos.
Entonces, de esta manera se puede tener cuál es la idea de Gingrich, por ejemplo, un republicano que habla con Alvin Toffler, y nos podemos imaginar diciendo, sí, hay que desmantelar a los sindicatos, hay que a las regulaciones, tiene que acabarse el Estado benefactor, y una vez que terminemos con todo eso, vamos a poder llevar a todos los barrios pobres de Baltimore computadoras, terminales, para que todo el mundo pueda integrarse a esta bendición que va a ser la sociedad del futuro. Entonces, una vez más, la revolución de la información tiene, llega muy bien y cae muy bien con respecto a todo lo que es lo tecnológico. Y tiene al mismo tiempo una utilización política. El tercer elemento que voy a señalar es la reducción drástica que ha habido en los costos de transporte. Y el costo de transportar a la gente, el costo de transportar productos. Hace 25 años no hubiera sido posible organizar un congreso de esta magnitud, simplemente porque la tecnología del movimiento y el costo del transporte era tan enorme que hubiera sido imposible para la mayoría de ustedes poder asistir a un congreso como este. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Como geógrafo, yo me eduqué en el análisis de un teórico alemán llamado August Lösch. Y Lösch, sobre todo, se centra en los principios de la ubicación, y eso me instruyó a mí durante muchos años. Y uno de los puntos que él señalaba era que los ítems de poco valor no pueden viajar rápidamente a bajo costo, y por eso tienen que quedarse en un mercado local. Y el ejemplo que él utilizaba era la cerveza. La cerveza siempre se va a comercializar en un mercado local porque es un ítem de poco valor. Cuando yo fui a Baltimore en el 69, Baltimore era un pueblo que tenía una sola cerveza. Era la cerveza National Bohemian, y todo el mundo tomaba eso. Y si alguien, digamos, lo veía en otro lugar tomando una cerveza National Bohemian, se sabía que era de Baltimore. Si se lo veía tomando otra cerveza, uno sabía que estaba en Pittsburgh, nada más que por la marca de la cerveza que la gente tomaba. Ahora, la situación ha cambiado. En Baltimore hay cervezas de Australia, de Europa, de la India, de todas partes del mundo. Y entonces uno ya no sabe dónde está. Cuando fui a Oxford en el 39, fui a un pub y me di cuenta que estaban vendiendo una cerveza que se llamaba Rolling Rock, que se procesa a 65 millas de Baltimore. Cuando ocurre ese tipo de cambios, significa que los bienes y las personas pueden viajar por el mundo de maneras en las que yo creo que ahora se pueden realizar sin tener en cuenta las fricciones que significan las distancias. Este cambio, esta transformación, es muy significativo, y es más significativo que los otros dos. Pero si incluimos, si tomamos a todos estos temas, la desregulación financiera, la capacidad de obtener rápidamente la información y la reducción en los costos de transporte, si tomamos estos tres temas, vamos a ver inmediatamente distintas posibilidades, un abanico de posibilidades abrirse para la acumulación del capital en una manera muy diferente a la manera en la que esto ocurría antes de la década del 70. El primer punto es el más obvio, y el punto derivativo es el más
simple, y es que la producción y la extracción de recursos, etcétera, todos han desembolsado y se han dispersado por todo el mundo. Que ya no encontramos todo producido en un solo lugar, sino que vemos autos globales, televisores globales, es decir, que se producen en todo el mundo, y estoy seguro de que ustedes están familiarizados con esto. De manera entonces que la producción se ha dispersado. Los modos de organización también han cambiado a medida que las corporaciones multinacionales y transnacionales se han establecido y han comenzado a utilizar el espacio y a producir espacio de distintas maneras. Bueno, les sugiero que piensen en un mapa. ¿Dónde están las zonas manufactureras? ¿Dónde estaban las zonas manufactureras más importantes en los años 20 y que las comparen con los años 70? Y se van a dar cuenta que hay fuertes continuidades. Algún cambio aquí, crecimiento allá, pero en general se dan continuidades. Desde el 1970 hasta hoy, ha habido transformaciones drásticas en este sentido, en ese mapa de la producción manufacturera. Junto con esto, también se han dado otros cambios. Y eso me lleva a mi segundo punto derivativo. Es que ha habido una vasta expansión en el proceso de la proletarianización, de la creación de la clase asalariada, de manera tal que ahora la fuerza de la mano de obra asalariada tiene, es decir, el volumen de la mano de obra se ha duplicado en volumen, en parte a través del crecimiento de la población. Pero yo diría que al menos el 50% de esa duplicación en el volumen de mano de obra se ha dado por la absorción de cada vez más poblaciones en la mano de obra. Esto también ha involucrado la destrucción de las sociedades rurales, del campesinado, y también de una inducción a que las mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Entonces tenemos una proletarianización que se está realizando y también una feminización de la clase laboral, de la fuerza laboral. Y podemos observar, por ejemplo, el ejemplo de Corea del Sur y ver qué es lo que ha pasado en estos últimos 25 años. Podemos observar la situación en el sudeste asiático, en Indonesia. Se han dado una proletarización masiva. Ahora, como yo soy socialista, creo que debería sentirme muy contento con el hecho de que haya el doble de trabajadores en el mundo ahora, de los que había antes. Pero en los Estados Unidos y en Gran Bretaña se ha vuelto muy tradicional decir que la clase trabajadora ha desaparecido. Ya no existen. ¿Dónde están? Entonces no se puede ser socialista porque no hay nadie que nos acompañe en nuestro socialismo. Y aquí pienso yo que la respuesta es obvia. La clase trabajadora no ha desaparecido para nada. Simplemente que ya no está en el mismo lugar que estaba antes. Y las clases trabajadoras tradicionales y los movimientos tradicionales de las clases obreras que siempre tuvieron una base nacional, como por ejemplo los trabajadores británicos, franceses, alemanes, italianos, y esos términos ya no tienen tanto sentido ahora. Y lo que hemos visto en los últimos 25 años es un proceso de formación de una gran clase trabajadora global. Y creo que deberíamos analizar ese proceso y detenernos en él. Y como geógrafos, creo que tenemos una amplia gama de posibilidades para realizar el trabajo comparativo necesario para hablar de la formación de la clase trabajadora global. Porque resulta claro también que esa clase trabajadora global
ya no es tan homogénea como se creyó que era o se pensó que era cuando se hablaba de la clase obrera británica o francesa, alemana o italiana. Ahora, la clase trabajadora global es muy heterogénea en cuanto a su cultura, a sus historias, a sus aspiraciones, a su religión. A los movimientos de los que provienen, también las relaciones de género, las relaciones sociales, son muy distintas. Entonces, organizar esa gran clase trabajadora se convierte en un tema mucho más problemático ahora. Es relativamente fácil tomar a los mineros del sur de Gales y, dada su homogeneidad en cuanto a su origen cultural, en cuanto a las solidaridades que surgieron entre ellos, para empezar a, de alguna manera, atravesar un... O sea, ¿cómo sería una clase obrera en ese ámbito? Pero, ¿cómo podemos, a qué puntos en común podemos encontrar entre, por ejemplo, la mujer que está trabajando a veces por tan poco como, por ejemplo, $1 por día haciendo zapatos en Indonesia, con la mujer que está trabajando en las fábricas de la frontera mexicana, con los trabajadores japoneses, con los trabajadores sudafricanos, los trabajadores latinoamericanos? ¿Cuáles serían los puntos en común que podríamos encontrar entre ellos en medio de todas esas diferencias tan increíblemente profundas desde el punto de vista geográfico? Porque creo yo que la única resistencia a la globalización de la acumulación, de la acumulación del capital, deberá surgir de algún tipo de pensamiento en una globalización de las luchas de clase y la globalización de la formación de una gran clase obrera global y de la globalización del pensamiento en cómo unir todas esas diferencias, cómo salvar todas esas diferencias a partir de un estandarte común. ¿Cuál sería ese estandarte? Entonces, una muy buena descripción de la globalización sería que uno de los mejores lugares que uno puede observar el Manifiesto Comunista. Allí se van a encontrar a Engels y a Marx, que dicen que la acumulación de capital empuja a la bourgeoisie, a la burguesía, a establecer su mercado global, a destruir todas las industrias, a crear nuevas industrias, a destruir la autosuficiencia nacional, y de allí surge una nueva cultura global, una nueva literatura global. Esto fue escrito hace muchísimos años. Marx y Engels sabían muy bien de qué se trataba este proceso de globalización. Y ese pequeño pasaje del Manifiesto Comunista es una de las descripciones más brillantes de lo que significa la globalización hoy. Su solución fue, por supuesto, muy simple. Los trabajadores de todas las naciones deben unirse. Y me gustaría sugerir que tenemos esa tarea frente a nosotros hoy. Pero a esta altura ya no se trata de hablar de slogans. Se trata de tratar de encontrar cuáles son los puntos en común que pueden llegar a unir a todos estos miembros de esta nueva clase trabajadora que tiene que salvar tantas diferencias geográficas. Otro rasgo, además de la formación de esta clase trabajadora global, otro rasgo que creo que es muy significativa ha sido la urbanización. Al principio de este siglo,
había 7 u 8 ciudades con más de 1 millón de ciudades y solamente una ínfima población mundial vivía en ciudades. Ahora tenemos 400 o 500 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Las mayores ciudades tienen hasta 20 millones de habitantes, algunas 25 millones de habitantes. Y el 50% de la población mundial vive ahora en ciudades. El siglo XX ha sido el siglo de la urbanización masiva y la mayor parte de ella ha ocurrido a partir de la década del 60 y la mayor parte de ella ha ocurrido desde los 70. Cuando uno observa, por ejemplo, el crecimiento increíble de las ciudades como Jakarta, etcétera, como por ejemplo Seúl, Yakarta, y también tenemos en forma paralela a esta formación una urbanización masiva, y esto da lugar a ciertas dificultades. Porque si bien parece posible organizar a la clase obrera de Manchester, cuando la clase obrera de Manchester era de menos de 1 millón de personas, organizar la clase trabajadora de una ciudad como Yakarta, como San Pablo, como la Ciudad de México, ciudades enormes, esto ya se vuelve una tarea ímproba, una tarea mucho más difícil. Y es, por cierto, difícil pensar de qué manera las instituciones democráticas pueden funcionar en ciudades tan amplias, con una población tan grande. Y, muy sorprendentemente, muchas de estas ciudades son gobernadas en una manera muy jerárquica, en la que la conducción urbana surge, también surge la coalición de diversas fuerzas, como por ejemplo las sociedades, los bancos, las entidades financieras, etcétera, para tratar de crear un sistema de conducción que sobre todo se ocupa de la extensión de la acumulación de capital en lugar de el desarrollo de una sociedad democrática. En lugar de preocuparse del desarrollo de los distintos tipos de infraestructuras que van a resultar de beneficio para la gente. Entonces, no solo se da esta cuestión de formación de clase obrera a nivel mundial, sino también la cuestión de la urbanización y sus conexiones con la globalización. Creo que es muy tentador ver en esto, ver la urbanización masiva como un efecto de la globalización. Me gustaría sugerir que pensemos en esto de otra manera, que de alguna manera la globalización se logró a través del crecimiento de las ciudades y las conexiones entre las ciudades, en una estructura mucho más sistemática de intercambio, relaciones de clase, etcétera. Y si la concebimos de esta manera, ese algo sugiere entonces que no necesariamente tenemos menos poder en relación con los procesos de la globalización, que de hecho podemos revertir la dominancia, la hegemonía de esa definición capitalista de la globalización y cambiarla, transformarla en algo diferente. Y sugiero un ejemplo en el que ya ha ocurrido eso, y eso es en el movimiento ambientalista. El movimiento ambientalista ha tomado la retórica de la globalización y ha dicho, hay problemas ambientales globales que requieren acción global.
por ejemplo, el calentamiento del planeta, el agujero de ozono, la desertificación, la desaparición de las selvas, de los bosques, el estado de nuestros océanos, el estado deplorable de la atmósfera. Todos estos son temas de preocupación global. Y el movimiento ambientalista ha hecho algo muy interesante desde el punto de vista político. Ha tomado la retórica de la globalización y la ha vuelto en contra de muchas de las potencias corporativas, de muchas entidades financieras que utilizan esa retórica para su propio beneficio. Y supongo que mi cuestionamiento al movimiento socialista y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no hicimos lo mismo? Y entonces surge la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y en este punto, creo que también reconocemos que casi toda lucha social ocurre en el lugar. No se puede abstraer, no se pueden hacer abstracciones de las cualidades específicas de los lugares, los temas en particular que movilizan a la gente. Y cuando lo pensamos en esos términos, si luego hacemos la pregunta de ¿cuánta lucha anticapitalista hay hoy en el mundo? Creo que nos encontraríamos con que hay una inmensa cantidad de luchas anticapitalistas. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Pero, por supuesto, toma distintos temas particulares, toma distintos aspectos, distintas formas. Tenemos, por ejemplo, el movimiento zapatista, movimientos de los sindicatos, movimientos en Indonesia, tenemos también los movimientos de los trabajadores de Corea del Sur, e incluso tenemos un pequeño movimiento en Baltimore llamado el Movimiento para el Sueldo Vital. Y estamos tratando de convencer a todas las instituciones de Baltimore para que mantengan el nivel del salario a un salario de que sea un salario mínimo y vital y que les permita a la gente sobrevivir en condiciones que estén por encima de la pobreza. Entonces, la lucha anticapitalista está presente en todos lados, pero es específica desde el punto de vista geográfico. En mi trabajo más reciente, yo me he volcado cada vez más hacia un concepto de Raymond Williams. Y es un concepto que él llamó el particularismo militante. Y me gusta ese concepto, porque dice que toda lucha es particular. Toda acción militante es particular, es específica. Pero lo que entonces debemos hacer, dice Raymond Williams, es pensar en el proceso que nos lleva desde esos aspectos particulares, específicos de las luchas militantes, a algo que sea más amplio, algo mayor. Ahora, esos particularismos militantes que están ocurriendo en ciudades en particulares, ¿pueden ser llevados al nivel de la conducción global? Hay ejemplos en Brasil, donde el Partido de los Trabajadores ha adquirido bastante poder, en Porto Alegre, por ejemplo. Hay también otros ejemplos de particularismo militante que están adquiriendo el control, hasta cierto punto, de algunos propósitos limitados y están apoderando de algún lugar en particular. Y ahora sabemos que la competencia entre los diversos lugares tiene como resultado muy poco beneficio. Tenemos, por ejemplo, una gran competencia interurbana por el desarrollo en los Estados Unidos. Cada ciudad, cada gobierno local trata de comprar al capital, de hacer que el capital se instale en su ciudad. Y por supuesto, las grandes empresas lo saben a esto. El último y peor ejemplo
fue el hecho de que la empresa Mercedes-Benz, que como todos sabemos es una empresa de gran beneficio económico, recibió subvenciones de 250 millones de dólares del estado de Alabama para ubicarse en ese estado. De alguna manera se compró a la empresa para que se estableciera allí. Bueno, yo creo que cualquier empresa a la que se le ofreciera semejante suma en subsidio hubiese aceptado ir a Alabama. Entonces, lo que hace eso es que toma, es decir, hace que los recursos, en lugar de utilizarse para construir infraestructura para la gente, y de alguna manera se esté dando esos recursos al capital y a las grandes empresas. Entonces, la competencia interurbana y las organizaciones competitivas entre ciudades no funcionan. Es decir, realmente ayudan y contribuyen a la mala distribución de los ingresos que le quitan a los pobres y le dan a los ricos. Ese es el proceso que a mí me parece debe ser, debe ponérsele un fin a nivel local a través de la acción política. Allí donde puede comenzar la acción política a hacer una marca en el nivel local es precisamente en términos de la construcción de ese tipo de infraestructuras y movimientos políticos que tengan la capacidad de asegurar cierto nivel de competencia, cierto nivel de civilización, cierto nivel de ciudadanía en cuanto al comportamiento, en cuanto a la conducta relativa a un lugar en particular. Pero aquí subyace un peligro. Sí, los lugares se convierten en empiezan a excluir a la gente y dicen, váyanse, no queremos más gente acá, nosotros nos vamos a cuidar solos. El efecto que se tiene, entonces, es el de un particularismo militante local que se convierte luego en un fascismo local. Y vemos muchos ejemplos de ello en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, las ligas del norte italiano, Le Pen en Francia. Tenemos ejemplos también en Gran Bretaña. Entonces, tenemos aquí una elección, una opción política sobre cómo vamos a liderar o cómo va a ser la geografía del siglo XXI. Y como geógrafos, nosotros no solamente escribimos la geografía, sino que la construimos. Entonces, el interrogante interesante que se nos plantea es qué tipo de geografía queremos hacer y construir para el siglo XXI. ¿Queremos muchos fascismos localistas que lo que quieran es controles anti-inmigratorios? ¿Eso queremos? ¿Queremos que se levanten barreras como las que se levantaron entre los Estados Unidos y México? ¿Ese es el tipo de geografía que queremos construir? ¿O, en cambio, queremos ver una geografía diferente para el siglo XXI? Una geografía en la que haya un juego libre de la diferencia, en la que no exista la noción de que la gente de Indonesia tiene que tener exactamente las mismas aspiraciones que la gente de Argentina o de Escocia. Pero una geografía de la diferencia que sea profunda en su sentido en cuanto al acercarse al lugar, pero también debe enfatizar los puntos en común. Los puntos en común que puedan hallarse para construir un medio ambiente en el que valga la pena vivir, un medio correcto, un medio en donde se pueda vivir bien. Y cuando digo medio, no solamente me refiero a lo que al sentido que le dan los ecologistas, sino también me estoy refiriendo no solamente al medio ambiente en el sentido de los ecologistas, sino al ambiente construido, al ambiente social, al ambiente político.
Hay una tendencia que tiene el movimiento ambientalista, es a pensar que el ambiente está por ahí y nosotros estamos por acá. Pero eso no es así. La ciudad de Nueva York es parte de nuestro ambiente. Buenos Aires es parte del ambiente. Entonces, necesitamos superar esas diferencias artificiales que se hablen con respecto a la cultura, la religión, la raza, y tratar esas diferencias con la seriedad que exigen y debemos llevar a cabo, o sea, y que van a surgir, nos guste o no. Y al explorar los puntos en común, tenemos que buscar maneras de construir una geografía completamente diferente para el siglo XXI. Completamente diferente a la geografía en la que debemos vivir y la que se nos presenta como posible para el siglo XXI. El término globalización surgió de las entidades financieras. Fue utilizado por las entidades financieras para quitar el poder a las clases obreras, para quitar el poder a la resistencia al capitalismo. Tenemos que recuperar esa palabra. De la misma manera que el movimiento ambientalista lo ha hecho, o ha comenzado a hacerlo, y entonces decir cuál va a ser el futuro global para nosotros políticamente, para todo el mundo, en un mundo en donde ya no se trata de la acumulación del capital, sino también se trata de crear esa geografía del siglo XXI en la que valdrá la pena vivir. Muchísimas gracias.